¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más aquí a Memoria Visual. E iniciamos nuestro programa con algo de deporte, con imágenes deportivas. En este caso, el trofeo que se celebró de fútbol sala y donde la final disputaron los medios de comunicación y el Ministerio de Educación y Ciencia, el MEC. Thank you.
Seguimos con las lluvias y las inundaciones. En otras ocasiones pusimos la inundación de la Audiencia Provincial, el juzgado, y ahora nos vamos con el Mercado Central de Abasto. En una de las partes del mercado pues se produjo, como digo, después de ese diluvio, pues hubo esas goteras que filtraron y fastidió a muchos de los que tienen allí su empresa, ¿no? Y lo vamos a ver en su primera parte. Pues que esta mañana, al abrir la tienda y encender la luz, pues nos hemos quedado sin luz, porque la habitación de los contadores se ha negado de agua y, claro, tengo que estar sin luz hoy todo el día, hasta que no la arreglen. ¿La han avisado a alguien para arreglarlo? ¿Va a venir alguien a arreglarlo? Dice que va a venir el electricista a arreglarlo, pero todavía no, todavía está negado, me parece, el cuarto de agua. Hasta que no se seque eso y lo vea el electricista, pues estaremos así. Evidentemente esto afectará a las ventas, ¿no? Bueno, afecta un poquillo, porque yo desde luego he estado vendiendo, pero que para ver los números y eso de los zapatos, pues me cuesta trabajo, porque no se ven. ¿Quién tiene que mandar el electricista? Eso me parece que hay aquí en la plaza. Electricista para mirar los contadores, creo yo, vamos. Yo ha venido un señor aquí, me ha preguntado y le he contado lo que ha pasado. Y me ha dicho que es que están ahora todos los contadores, la habitación negada de agua, que ya ahora se arreglará. ¿Esto ha pasado alguna otra vez o es la primera vez? No, es la primera vez. Es la primera vez que pasa. Otro día no. Ha sido esta la primera vez. Dígame su nombre. Malika. ¿Malika qué más? Malika Mohamed. Malika, vale, pues ya está. Muchas gracias. Y casi todos los puertos y los nos entra, que cada vez que llueve, pues nos sale entrando agua por ahí. Ya llevamos mucho tiempo pidiendo al ayuntamiento a ver si puede arreglarlo o lo que sea, y nos están dando larga. No sé si ahora, como ha entrado también en la parte de las luces y eso, que a lo mejor haciendo un poco de presión a ver si nos pueden solucionar este problema. ¿Esto qué pasa? ¿Cada vez que llueve? Cada vez que llueve. Tengo que estar poniendo cubos, quitando la mercancía que tengo ahí, si no se me echa a estropear. ¿Y tu nombre? Yo me llamo Mohamed Fedal. ¿Mohamed Fedal? Sí. Vale. Y el comerciante, ¿no? Sí, y el comestible es Comestible Beauty. Venga, gracias. Gracias, de nada. Aquí no es la opción.
pasa aquí cada vez que llueve y qué es lo que ha pasado? Bueno, la verdad es que lo que se refiere al techo del mercado, ya de principio llevamos muchos años, llevamos como alrededor de los 8 años, denunciando de que hay goteras cada vez que llueve y vamos, y debido al agua que está cayendo este año, pues esto se ha desbordado, digamos, nunca mejor dicho. Y en fin, y hemos dado conocimiento a la presidencia, ha visitado el mismo presidente in situ, ha visitado el mercado y ha visto la deficiencia tan enorme que hay, hasta incluso algo peligroso, que está el tema del alumbrado, donde se encuentran los aparatos estos que genera la electricidad y está inundado y está en un peligro. O sea que estamos padeciendo, aparte de las goteras, que la podrás observar por todo el mercado, se está lloviendo. O sea, una deficiencia, creo yo, que es del techo. Y en fin, nos ha prometido el presidente que, vamos, que le van a meter mano y que, en fin, que lo tienen en carpeta, digamos. ¿Pero que le van a meter mano cuándo? Bueno, indiscutiblemente hay que esperar que deje de llover, porque parece ser que está hasta el techo, está también un poquito peligroso, ¿no? Inmediatamente después, porque está en urgencia, inmediatamente después de que deje de llover, si Dios quiere. Aunque por otro lado, pues bueno que venga el agua, pero vamos, en este caso, en el momento que deje de llover, creo que le van a meter mano al mercado. Y del mercado nos vamos a una rueda de prensa, en este caso de Jóvenes Demócratas, con el tema principal que era el plan integral para la juventud. Ah, bueno, en primer lugar, buenos días a todos, ¿no? Agradeceros una vez más que hayáis venido. Perdón por el retraso, estábamos esperando a la compañera del Faro y del Pueblo, que desgraciadamente llegarán un poquito tarde. El pueblo está aquí, entonces es Lola la que me queda. Pues nada, como todos sabréis ya, la ciudad está inmersa en la elaboración del primer plan integral de juventud. El pasado día 23 de marzo, las personas responsables y competentes en materia de juventud mantuvieron una reunión junto con el Consejo de la Juventud y las restantes asociaciones juveniles de Ceuta, pues para abordar un poquito este primer plan integral de juventud. Se nos planteaba la posibilidad de plantear propuestas al plan. En este sentido, nosotros pues primeramente habíamos preguntado a la consejera de Sanidad y Bienestar Social si existía un borrador o unas líneas básicas, unos objetivos generales o unos pilares, ¿no? A lo que nos contestó que no existía. Entonces nosotros, pues, echando un poquito mano de la historia, echando un poquito mano pues de los archivos, buscamos esa primera fase de que normalmente se dio en todas las regiones y municipios de España en cuanto a la elaboración pionera de un plan integral de juventud. En este sentido, nosotros constatamos que había una serie de pasos que aquí en Ceuta no se habían dado. Así pues, nuestra primera propuesta es una propuesta metodológica, en el sentido de que vamos a proponer a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social una serie de pasos previos para que este plan, además de ser pionero, sea pertinente, en el sentido de que responda a las necesidades y problemas sentidas de la juventud ceutí. Así, los elementos básicos o los tres puntos que nosotros recogemos en esta propuesta metodológica, en primer lugar, sería un estudio de la juventud ceutí. Un estudio de la juventud ceutí, como muy bien he dicho antes, para sondear y para saber cuáles son esas necesidades sentidas de los jóvenes. Es decir, la elaboración de un plan integral de juventud, basándose solamente en la interpretación de un grupo técnico o de los representantes juveniles, nos resulta o no se nos antoja un poco parcial. Por lo tanto, recomendamos humildemente a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social dos métodos, ¿no? Primeramente, la utilización de indicadores sociales, como son los demográficos, de vivienda, de empleo, de educación. Y posteriormente otro método, que es la realización de encuestas, que vendría a complementar la información sobre cuáles son las necesidades prioritarias de los jóvenes. Un segundo punto de nuestra propuesta la hemos llamado participación ciudadana, que se fundamenta asimismo en tres apartados. Un primer apartado,
sería la consulta al tejido asociativo, que es la fase en la que nos hemos encontrado a día de hoy. Es decir, el Plan Integral de Juventud se ha iniciado con esta fase. Nosotros consideramos que además de esta consulta al tejido asociativo debería haber otros dos apartados importantes. Uno segundo sería la consulta individual, porque indudablemente habrá jóvenes que no se sientan identificados o que simplemente no participen o que no estén en las filas de una asociación juvenil. Por lo tanto, creemos que la consulta individual debe existir porque este plan debe responder a las necesidades y problemas de todos los jóvenes de Ceuta, es decir, sin exclusión de ningún chaval de la ciudad. Una tercera parte o un tercer apartado sería las contribuciones que una comisión ciudadana podría aportar. En este sentido, los ciudadanos en última instancia son los que van a sufraguar, son los que van a pagar ese plan integral de juventud y por lo tanto tienen mucho que decir al respecto. Y por último, en nuestro tercer y último punto en cuanto a la propuesta metodológica es la participación institucional. En este sentido, además de ser pionero, este plan debe ser emprendedor y transversal. Es decir, que no debe ser solamente la Consejería de Sanidad y Bienestar Social la encargada de elaborar este plan, sino que debe haber una cooperación interdepartamental. Es decir, debe haber una política transversal. Se debe acometer la política de juventud en forma global. En este sentido, nosotros le proponemos a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social un instrumento de cooperación a estos efectos y que nosotros hemos denominado Comisión Técnica de la Juventud. Es una comisión técnica que se ha dado básicamente o prácticamente en todos los planes integrales de juventud que se han dado en España. Es una comisión que estaría representada por todos los representantes de los distintos departamentos de la ciudad autónoma, porque entendemos que un joven no solamente está afectado por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que es la que ostenta la materia de juventud, sino también en la Consejería de Educación tiene mucho que decir, o los representantes de empleo, o los de vivienda, incluso hasta los de turismo. Seguimos en ese año porque en el año 2005 visitaba el delegado del gobierno los pantanos de la ciudad. Estamos en una situación. Pasa, pasa, Nico, pasa, si quiere. Pasa si quiere, pasa.
toda esta zona. Sí. Y tenemos aquí el mismo problema que habíamos hablado del otro. Está igual. Sí. Que antes no había ni una vivienda. Pero es que eso no puede ser. Pues bueno, eso 10 años. Eso son 10 años. Sí. Está casi el rebosado de lo que dicen. Y de 2005 pasamos a 2006, en este caso, con la destitución del que fuera entrenador del Ceuta, Ramón María Calderé. Ramón, en principio, ¿cómo has encajado la destitución? Me imagino que mal, lógicamente, a nadie le gusta acabar como tú has acabado en el Ceuta, porque además estabas plenamente convencido de que sacarías esta situación adelante, pero... ¿Te lo esperabas? ¿No te lo esperabas? ¿Albergabas esa esperanza de que el club siguiese confiando en ti? Bueno, vamos a ser como siempre, o intentarlo al menos ser sinceros, ¿no? Yo pienso que el domingo fue un día muy duro, ¿no? Muy duro para todos, evidentemente, no solamente para mí, sino para el equipo, para el club, para toda una afición que tal como fue la primera parte, estábamos disfrutando muchísimo. Hubiese sido un día perfecto para la reconciliación de forma definitiva, ¿no? Yo pienso que efectivamente pues, bueno, me podía esperar esta decisión. Lo que a falta de tan pocos partidos ya, también creía en la ferviente posibilidad, porque así he visto a un 90% del grupo, del equipo, que estábamos convencidos de que íbamos a salvar la situación, independientemente incluso del resultado del domingo, ¿no? Quizá me lo esperaba, con toda honestidad, hace un mes, por ejemplo, pues no hace falta recordar en Cartagena lo que pasó en Cartagena ya con un entrenador en la grada, ¿no? Ahí sí que reconozco que podía haber sido el momento ideal, idóneo por parte del club o por mi parte. Lo que pasa es que también hay que entender que la fuerza mía ha venido siempre dirigida desde el apoyo de ese 90% de la plantilla importante, que me lo han mostrado, como el partido ese de Cartagena con un fútbol excelente, y con los partidos posteriores. Lo que pasa que una serie de circunstancias que a veces es difícil de explicar, como el partido del domingo, que aún no entiendo lo que pudo pasar en la segunda parte, pues también lo encuentro normal el que hayan tomado esa decisión en beneficio siempre de la entidad. Ramón, en contra de lo que opinan algunos, por ejemplo, incluso miembros de la Junta Directiva, a mí me lo ha dicho el propio presidente, tú mantienes que el vestuario estaba contigo, un tanto por ciento al menos muy elevado del vestuario, que en ningún caso te has sentido traicionado por los jugadores. No, en absoluto. En todo colectivo siempre hay gente que pueda estar descontenta porque no juega o porque cuentas menos con ellos o porque incluso el argumento que yo utilizo con algún jugador lo puedan malinterpretar, porque es intentar sacarle el máximo beneficio a cada uno, ¿no? Entonces, que haya un 10%, es mi sensación, cuidado, ¿eh? Hay un 10% que no sea así, estamos hablando de un 90%, que el mismo domingo, cuando acaba el partido, me lo vuelven a demostrar. Entonces, hay unas sensaciones extraordinarias de ese porcentaje para mí alto, altísimo, porque me lo demuestran el domingo, y eso es lo que me quedo, ¿no? Me las llevo conmigo, me las llevo en mi interior, porque estoy convencido de que es lo que les he dicho hoy para finalizar ya mi relación con ellos, de que me hagan, no a mí, sino a ellos, al club, a la ciudad de Ceuta, el último favor de que salven este equipo, porque no se merece nadie ni la afición que estemos sufriendo todos tanto, ¿no? Por lo tanto, lo van a hacer, lo van a conseguir conmigo, ya lo dije, o sin mí, ¿no? Y entonces, eso no tengo ninguna duda, pero el porcentaje alto me lo han demostrado y en eso ya te digo, que hay un porcentaje inferior es una cosa lógica y normal que pasa hoy en día en todos los equipos.
Y de la ciudad, Ramón, de la afición ceutí, a pesar de este lamentable desenlace, yo creo que te llevas un muy buen recuerdo, ¿no? Primero, de verdad, que me das esa oportunidad, pues pedirles disculpas, pedirles perdón con sinceridad por no saber hacer las cosas en mejores condiciones. Vine aquí con una ilusión tremenda, lo seguiré diciendo. Vine con el convencimiento de que podemos hacer grandes cosas. No ha sido posible. Por lo tanto, mi agradecimiento, de verdad, y sobre todo también a nivel personal por la hospitalidad que me ha dado tanto a mí como a mi familia. Eso no lo podré olvidar. Deseo de todo corazón que el equipo, que no tengo ninguna duda, repito, se salve y que para mí, lógicamente, Ceuta pues, va a representar muchísimo porque además esa experiencia para mi evolución como entrenador y como persona me va a servir de muchísimo. Por eso os doy las gracias, ¿no?, a vosotros también, los medios de comunicación, que siempre pues, hemos estado ahí con la verdad por delante, que creo que en la vida es lo que tenemos que hacer todos. Gracias. ¿De acuerdo? Pues nada. Calderé, que fue un futbolista del Barcelona en su época. Bueno, pues continuamos porque nos vamos ahora con la campaña de las europeas, en este caso por parte del PSOE. Oye, por simplemente por... Para la gente, tío. Parece que venga con buena presencia, tío. Venga, a Manolo Merlo. Campaña, sí. Desde el Partido Socialista estamos muy satisfechos cómo se ha desarrollado esta campaña. Yo creo que esta campaña, desde el punto de vista de nuestro partido, ha estado centrada en la cercanía con los ciudadanos. Creo que hemos estado a pie de calle, como solemos estar los socialistas siempre que hay una cita importante. Y mandar un último aviso a nuestros vecinos de que el próximo día 20, el domingo, tenemos una gran oportunidad de mostrar que somos unos buenos patriotas, que queremos a nuestro país, porque
esto, la Constitución Europea, es bueno para Ceuta, es buena para España y tenemos que demostrar que somos tan europeos como el que más. ¿Cómo reacciona la gente cuando le, como estáis haciendo ahora, ¿no?, entregando la mano? Bueno, hemos pasado, bueno, a lo largo de esta semana, en un principio, pues esa auténtica desinformación que tanto se hablaba. Bueno, recordáis también los mitos que se corrieron en esta ciudad acerca de si Ceuta no estaba o no estaba dentro del Tratado de la Unión Europea. Pero bueno, eso con el tiempo yo creo que lo hemos desmantelado, que hemos informado al ciudadano, y al ciudadano hay que informarle pues como lo hacemos los socialistas, ¿no?, a pie de calle, yendo a los barrios como hemos estado yendo a los comercios, y ya te digo, estamos plenamente satisfechos de la acogida que hemos tenido. Esto es una constitución que la gente ha entendido perfectamente, que no es una constitución ni de izquierda ni de derecha, que es algo que nos compete a todos, independientemente de la ideología que tenemos. Es decir, que el domingo ganarán casi todos, si esto sale adelante. El domingo, si esto sale adelante, no va a ganar Zapatero, no va a ganar Rajoy, como os dije una vez, sino que va a ganar el pueblo español, que va a tener un paso más en ese europeísmo que a todos nos envuelve y del que todos nos sentimos orgullosos. Llegamos tarde a Europa, pero vamos a demostrar que somos los primeros. Sí, el Partido Popular. Y volvemos a esas inundaciones en el mercado, segunda parte. ¿Cámara también? Pues claro. Dios. Cuénteme, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ha pasado porque se ha negado la oficina de arriba del mercado y me ha caído todo este agua por aquí. ¿Cuándo ha cerrado usted? ¿Cuántos pues, días? Hoy he cerrado hoy todo el día. Y el lunes y el martes por la mañana pues no pude despachar. Luego ya escampó un poquito y pude servir y eso. Pero anoche, como empezó otra vez a llover, esta mañana sabía yo que no iba a poder servir a nadie y así ha sido. Encerrado y quitando agua todo el día por aquí. Y así llevo pues todo eso, más los desperfectos que ha hecho ahí de dos o tres máquinas que ha averiado y eso, el agua. Pero esto tiene perjuicio porque no trabaja usted, con lo cual no... Pues no ingreso y no puedo pagar. Pero vamos, lo peor es eso. Que viene la gente y le tiene que decir que nada, que no te puedo servir, y se pierde todo eso. ¿Esto pasó alguna vez? ¿Usted ha avisado a la autoridad para que venga? Yo aquí estaba hablando con el conserje del mercado y eso, y ellos ya lo saben. Y ya han estado aquí mirándolo, pero tuvo un aparejador, estuvo mirando esto y... ¿Usted
pero como sigue lloviendo, pues el problema es ese. El problema no es que sea mío, es de la oficina de arriba, que se anega todo y el agua pues va cayendo. El problema es el edificio del mercado, ¿qué carrera? ¿No? Claro, lógicamente, aquí no hay problema. Venga el agua de donde venga, aquí nada. Es que cae en el mercado y se resuma el agua por ahí. Y ese es el follón que hay aquí. Nunca había pasado hasta ahora, estos días de tanta agua, pues como el mercado, está el techo, está es una porquería, pues eso es lo que pasa. ¿Algo más que quieres decir? Pues yo nada, yo lo único que quiero que me lo arreglen por lo menos. Claro, y que me paguen por las máquinas que ha estropeado. Dime tu nombre, ¿verdad? Luis de Cos García. Luis de Cos, ¿qué pongo? Comerciante, ¿no? El comercio, Juan Pedro. Venga, muchas gracias. Nada. Volvemos a saltar al 2006, en este caso con la Laconada Gallega en el Caballa, en el que fue restaurante del Club Natación Caballa, primera parte. Señor.
Señoras, señores, excelentísimo señor delegado del gobierno de Ceuta, muchas gracias por participar con nosotros de esta comida gallega, la Laconada, y lamentamos mucho la ausencia de las demás autoridades por motivos de la... el hermanamiento de Cádiz con Ceuta. Lo sentimos mucho, pero esperamos que todos acaben pasando una feliz tarde y que la Concongrelos le haya sentado bien a todos. Bueno, y dice un dicho popular, siempre que ha llovido ha escampío, se dice, muchas veces la gente lo dice. Bueno, quiere decir que después del temporal viene la calma, y eso es lo que nosotros hicimos con nuestras cámaras, después de ese temporal grande que hubo, ese diluvio, pues sacamos las cámaras y vemos ya la ciudad un poco recuperada del buen tiempo.
Y bueno, pues espero que lo que os hemos ofrecido os haya gustado, hayáis disfrutado. Nosotros seguimos trabajando para poder el próximo programa poner el listón alto como creo que ustedes se merecen. Nos vamos a marchar con un bloque final de la segunda parte de esa laconada gallega en ese ya desaparecido restaurante del Club Natación Caballa. Lo dicho, que nos vemos el próximo martes aquí en Memoria Visual en Radio Televisión Ceuta. Un saludo. Bueno, pues explícanos en qué va a consistir el acto este de la laconada. Bueno, la laconada en Galicia, sobre los meses de febrero, finales de enero, febrero, se celebra lo que era la laconada. Es una comida, la lacón, lacón con grelo que se llama, lacón es la pata delantera del cerdo, y se coinciden esas fechas porque el grelo se da precisamente en invierno. Entre enero, febrero se da el grelo es la flor, es la hoja del nabo. Entonces, aprovechando que el grelo se da en esa fecha y el lacón, que hace una combinación muy buena, pues se celebran esas fiestas. Y aquí, como esto, Ceuta, hay una comunidad gallega, somos unos cuantos gallegos, anualmente celebramos esta tradicional comida. Bueno, ¿y hoy en qué va a consistir el proceso? Bueno, el menú, por decirlo así, de la fiesta es, tenemos de entrantes la empanada gallega, luego tenemos un caldo que se hace con el caldo que se produce de la carne y de los grelos, se hace el caldo gallego que es, va adelante, y luego la laconada. Luego tenemos de postre la famosa tarta de Santiago, que también la traemos de allí, nuestro vino Ribeiro y la queimada, que no puede faltar en estas fiestas. Bueno, todos los productos me cuentan que han venido de Galicia, ¿no? Exactamente. El del restaurante Antonio, del restaurante Centro Gallego, como este evento lo hacemos todos los años, con anticipación ya él pide a Galicia todos los productos y mediante el transporte que considere oportuno, eso viene de Galicia. Tengo entendido que había hecho vosotros una cata previa que ha sido deliciosa también, ¿no? ¿Una? ¿Perdón? Una prueba previa que ha resultado muy satisfactoria. Sí, normalmente la directiva del centro, una semana antes, cuando están aquí ya todos los productos, hacemos una capta. Prepáranos un menú de lo que va a ser esto. Por si está muy salado, porque el confeccionar el lacón no es difícil, pero tampoco es tan fácil. Porque el lacón viene salado, hay que ponerle unos días a desalar. No se puede pasar de desalado, porque entonces no sabe nada, no puede estar muy salado, entonces hay que mejorar su punto. De ahí el hecho de que celebremos
una prueba, una capta unos días antes. Bueno, aquí hay comensales que son gallegos y otros que no lo son. Exactamente, aquí estamos los socios y los simpatizantes. Cualquier persona de Ceuta que sin ser gallega, ni incluso sin ser socio, si viene acompañado o representado por un socio, pues se lo admite perfectamente. Mientras el local, la cavidad de local, la capacidad de local no lo permita, porque hubo años que fue imposible, debido a que se montaba mucha gente. Pues ya nada más que nos queda degustar esa laconada que se está preparando. Están ustedes en su casa y espero que les guste. Gracias.